la diferencia en poder, entre poder interactuar, el poder ser autónomo en tu entorno o no serlo. Esa sociedad facilite que todas las personas puedan desarrollar todo su potencial al máximo. Para APTES, la inclusión social es poder estar, poder hacer y poder elegir. Creo que el desarrollo económico y la competitividad y la capacidad que tiene un territorio de tener actividades económicas que generen valor, que generen empleo y generen desarrollo es clave para la inclusión social. Una sociedad con una alta inclusión social es una sociedad que tiene muchas mejores bases para ser competitiva, tener un buen desarrollo económico, etc., ¿no? Cuando el vínculo entre los dos y el trabajarlo y impulsar las sinergias me parece que es fundamental. Abordar las políticas sociales desde el planteamiento de los derechos de las personas y construir sistemas, construir procesos, construir imaginarios colectivos desde esta idea. Consideramos que es muy importante que los proyectos de impacto social tengan esta mirada completa y no se queden exclusivamente en lo que supone de inversión o supone de gasto un determinado proyecto. Vínculos con el mundo de la cultura, con el mundo de la producción, del mundo universitario, el mundo científico, el mundo de las tecnologías, nos van a permitir abordar proyectos innovadores desde el punto de vista social, ¿no? Y el poder aplicar de alguna forma la tecnología social o la innovación social a los proyectos, ¿no? Lo que proponemos es crear herramientas de medida ad hoc para cada proyecto, que muchas veces suponen aproximaciones cualitativas, que sin duda es mucho más interesante a la hora de saber si un proyecto avanza o no avanza.